en esa librería que les mostré en los clips anteriores, que se llama El Tupinambá, la sucursal de Montehermoso, venden libros antiguos, algo más nuevo, venden libros de segunda mano, en fin, tienen un poco de todo y hacen compra, venta, canje. Y encontré esta edición en inglés, en la Patagonia, de Bruce Chatwin, que tiene ya unos cuantos años esta edición. Y lo más hermoso que encontré es que, hojeando el libro, yo siempre hojeo los libros, me encontré con el recibo de compra. Fue comprado en la librería Powell's en Portland, Oregon, en el año, a ver si encuentro la fecha, en el 2002. Yo pensé que era más viejo, mira vos. Me emocioné al encontrar el ticket original de compra de una de las librerías más famosas e importantes de Estados Unidos. ¿No es hermoso? Y no solo la sorpresa de haber encontrado el ticket original de compra, sino que al abrirlo me encuentro con el nombre de la mujer que lo compró. Ginny Moretti. No está haciendo foco esto. Ahí está. Ginny Moretti. Y más acá abajo, en las primeras páginas, hay una marca de agua que dice que este libro pertenece a la biblioteca de Ginny Moretti. ¡Con un unicornio! Me acabo de dar cuenta. Tiene un unicornio. Pero acá esto no es un unicornio. Tiene dos distintos, porque este sí es un unicornio. Yo desconozco si la librería Powell's vende libros de segunda mano, porque el ticket de compra original son casi $7 y me parece un poco caro $7 para un libro de segunda mano. Estoy tratando de deducir si la persona que compró el libro y puso este ticket es la Ginny Moretti, que escribió su nombre acá, o Ginny fue la primera dueña de este libro y luego alguien lo compró usado en Powell's en el año 2002.